El pasado lunes 27 de febrero, el presidente Rafael Correa visitó la construcción del puente peatonal que facilitará el acceso entre el territorio insular de Muisne con el continental. Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción. 350 metros de longitud, un ancho de 3.60 metros, lo suficiente para hacer circular a los peatones y las tricimotos, como siempre fue concebido. Lo que nos interesa es que nuestra gente tenga toda la facilidad para poder evacuar ante eventos extremos, en el caso de un terremoto, un tsunami. Ya hemos instalado también a lo largo y ancho de la costa ecuatoriana, Manabí y Esmeraldas, el sistema de alerta temprana, lo cual con obras de esta naturaleza ayudan o se complementan perfectamente bien para hacer los planes de evacuación. La obra tiene un 75% de avance y se prevé estará concluida a finales de abril. Este proyecto contempla la regeneración urbana del malecón de Muisne. Rafael Correa, presidente constitucional de la República. Cuando está listo este puente, todos tienen que hacer prácticas de evacuación. Nosotros vamos a sacar los servicios públicos de la isla. Yo no puedo arriesgar a los colegios, no puedo arriesgar a los centros de salud. Eso va a pasar al nuevo Muisne, que está a 15 metros de altura. A nadie se puede obligar a salir de la isla. Si yo fuera ustedes, con padre de familia, con hijos, aprovecharía la oportunidad que me está dando el gobierno para tener mi casita arriba. Y finalmente mi negocio en la isla, porque es la parte turística, y podría ir y venir todo el tiempo. Pero eso lo deciden ustedes, pero la seguridad ante todo. En su visita al cantón, el mandatario también inspeccionó los avances en el reasentamiento del nuevo Muisne, donde se construirá un total de 1,000 viviendas. Catiusca Miranda, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Iniciamos con el UPC y en la parte que estaría toda la vía vamos a encontrar la consolidación de 300 viviendas, un CIBEBE, la Escuela del Milenio. Y una fase 2 comprenderá la diferencia que son 700 viviendas adicionales para completar el proyecto original de 1,000 viviendas, señor presidente. Los habitantes de la zona ven con optimismo la ejecución de estas obras. Y mejora el comercio, sí, el turismo, porque siempre eso ha hecho falta aquí en el cantón. El proyecto está avanzando, vemos allí la explanada que está, ya están las maquetas, todo este otro, entonces esto va a ser una realidad. Estas son obras pensadas para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 y se cristalizan gracias a la decisión del gobierno de la Revolución Ciudadana.